Quito Cordero presenta el show de las 12. Muy buenas tardes, querido público presente y televidente. Un día como hoy, hace 40 años, comenzó a transmitirse el show de las 12, con la intención de llevar a sus casas un programa variado, salpicado de humor y música al estilo de las producciones nocturnas de aquel entonces. Durante 40 años hemos trabajado manteniendo el mismo compromiso: llevar sano entretenimiento a la familia puertorriqueña. Queremos dedicar este programa especial a todos y cada uno de esos artistas que en algún momento de su vida llegaron a sus hogares a través del show de las 12. Estamos contentos y complacidos por el simple hecho de haber llegado a los 40 años de transmisión. Esto nos coloca en un lugar único en la historia de la televisión y en el corazón de la familia puertorriqueña. Para Cordero de las Producciones ha sido un honor llegar hasta sus hogares a través de Telemundo, Canal 2, el canal que ha sido nuestra casa durante 5 décadas. Quiero darle las gracias a mi hermana Bertita, que siempre ha estado a mi lado, a mi hermano Georgie, a mi hija Chiqui, a Paquitín, a Víctor Montilla, a Cookie Torres, al amigo Tony, que han colaborado conmigo, a nuestra querida Carmen Azcar y especialmente a Tomás Figueroa, a Belín Ruiz, gerente de Telemundo, por 20 años, que nos ayudó siempre, y a Luis Roldán, actual presidente de Telemundo, que me ha respaldado para continuar con ustedes. Pero los invito a disfrutar de la fiesta. Y nada mejor que la música de uno de los hijos del show de las 12, Roberto Roena y su Apolo Sound. Felicidades a Telemundo en sus 40 años. Y así como las mejores orquestas inundaban de ritmo las melodías de la familia, voces muy admiradas y actores de prestigio se convirtieron en los nuevos amigos. Figuras como Miguel Ángel Álvarez, Camilo Delgado, Mickey Miranda, Eddie Miró,
y Luis Antonio Rivera Jojo Point han compartido la inigualable tarea de animar el espectáculo favorito del mediodía. Yo he tenido el privilegio de formar parte de esta familia y realmente es un privilegio que me ha brindado la vida. Por supuesto, no podemos hacer un show de las 12 sin el hombre de la eterna sonrisa. El que llueve, truene o relampaguee, su alegría siempre está presente. Y comenzó siendo actor en las comedias del show de las 12. Nada más y nada menos que mi compañero Eddie Miró. ¡Saludos, amigos! Gracias, gracias, gracias. Aunque parezca mentira, han transcurrido 10.400 espectáculos desde la primera vez que dijimos Paquito Cordero presenta. 10.400 espectáculos. Aquella primera semana estuvo con nosotros la orquesta de Lito Peña, ya que el Apollo Sound estaba, el combo estaba fuera de Puerto Rico. Pero una vez regresaron, estuvieron con nosotros 4 años corridos. Pero eso hablamos ahorita, de eso hablamos ahorita. Así que es el espectáculo favorito de todos ustedes, el show de las 12. Eso así, Eddie, estamos de fiesta hoy. ¡Claro! Vamos a celebrar en grande. Señores, son 40 años, 40 años de alegría. Así que no se mueva nadie, que regresamos en breve con toda la alegría que tiene el show de las 12. Aunque no estén físicamente presentes con nosotros, sin duda alguna, hay figuras como nuestro tercer animador, Mickey Miranda, los directores, directores Mario Pavón, Alfredo Mercado e Iván Goderich, el primer musicalizador, que sentaron la pauta y establecieron estilos que se han impuesto a través del tiempo. Siempre recordaremos a todos los que con su talento han aportado para hacer de la televisión algo mejor. Veamos. Queridos amigos, son momentos de mucha tensión, mucha emoción. Muchos años estando trabajando, colaborando. Y aquí tenemos a don Mario Pavón, vivito y coleando, 20 años después. Sí, sí, quiero darle gracias a Dios. Estoy vivito y coleando y quiero ser breve. Porque yo sé que hay muchos compañeros maravillosos alrededor nuestro a quien presentar en cámara. Pero yo recuerdo en el día de hoy cuando fue a mi casa Paquito Cordero con Eddie Miró y me dijo: Mario, vamos a hacer un programa al mediodía, un programa que sea una cosa de primera magnitud, una cosa en grande que no se haya hecho nunca. Y efectivamente así fue. Se logró el éxito que Paquito quería. Con el tiempo, con los años, pasó entonces de mando a un amigo entrañable, a un señor que yo quiero y respeto mucho como director y que quiero mucho como amigo, que es Alfredo Mercado, para quien yo pido un fuerte aplauso. Muchas gracias, Mario, muchas gracias por estar con nosotros.